¿Qué tal, gente? Muy buenas tardes. Soy Q3, una videoreseña. En esta ocasión será la de Hot Rod, su versión de Energor Armor. Hay dos versiones de este Hot Rod, que otra es un poquito más grande. Este es como un clase ultra, pero aún así es una excelente figura. La otra, la única que difiere es el color de la armadura y el arma que trae. El arma aquí es como un tipo ballesta y el otro es como una tipo lanza, con formas muy similares. Los dos tienen muy pobre articulación, así que créeme que cualquiera es una buena opción. Entrando en el test de la figura, vemos que tiene unos colores muy llamativos que son ya característicos en las figuras de Cyberverse, como sean. A mí me encanta ese tipo de detalles, que sean colores llamativos, que sean colores vivos, que eso es lo que al final de cuentas llama mucho la atención. Vemos que su cara es, bueno, sobre todo si esta cosa enfoca. Es muy parecido a lo que llegamos a ver en el modelo de animación. Ya aquí su clásica insignia Autobot con las llamas en el pecho, algunos toques en dorado y algunos toques en amarillo en las piernas y grises para las manos y para los pies. Es una excelente figura. Carece de articulación. No sé por qué Hasbro se empeña en ponerle gimmicks estorbosos. Y sacrifican articulación. Si sean lo contrario, estas figuras sean mucho, mucho mejores. En cuanto a articulación, puede subir, puede bajar un poquito los brazos, los puede girar sobre sí mismos. El codo también sube, baja, gira sobre sí mismo. Básicamente eso, no tiene articulación de pies más que esto. Esto es todo lo que puede abrir. No se pueden hacer hacia adelante, hacia atrás. Y esto es lo pobre que puede tener. La cabeza no se mueve para ningún lado. Por la parte posterior vemos que tiene una mochila digna de un estudio series. Y tres accesorios, lo cual eso me gustó mucho. Tiene esta pequeña, como ballesta, y como se dan cuenta, al retirarla se activa su mecanismo que tiene un poco de automod. La armadura puede atraer aquí con unas pestañitas que tiene. Solamente es cuestión de guardar la mochila. A veces no me gusta mucho porque se traba un poquito este mecanismo a la hora de guardarlo. Y esta ballesta, perdón, no encaja en ningún lado. No se la puedes poner en las manos porque no puede agarrarla. Pero tiene aquí como unos pequeños moldecitos o unas pequeñas molduras que van a tener esta pequeña pestaña. Y se va a ver de la siguiente manera. O sea, se ve genial, la verdad. A mí me gustó. Yo sé, más es un ladrillo. Y no me importa. Yo sé que tengo suficientes ladrillos para construir una casa y me siguen gustando, como tienen una idea. Para tomarlo, pues solamente hacemos paso inverso. Aquí lo que les comento, a veces no me gusta porque esto, a veces se supone que poniendo esta ballesta acá en la parte de la espalda, el retirarla debería abrirse, pero pues a veces se traba. Para guardar la armadura de Energon, lo que hay que hacer es zafarla. Doblamos esta parte para arriba y cerramos. Y listo. Para transformarlo, como se dan cuenta, esto es lo que hay que hacer, es bajarlo. Dejarlo de la siguiente manera y esta parte de aquí arriba se despega y antes de ensamblar esa parte los hombros hay que hacerlos hacia arriba. Vamos a levantar un poquito la cámara para que se vea bien la toma. Se suben hacia arriba estos hombritos y se fijan aquí los otros tienen como una hendidura ya que una pestaña. Hay que tratar de que esos bracitos en esa pestaña y nos van a formar lo que es la puertita. Lo mismo con esta otra parte de acá. Y aquí es donde lo que voy a hacer eso, ¿verdad? Porque esto tiene que, esta parte de aquí tiene que atar primero acá inteligentemente.
listo ya. Ya acomodamos. Tiene que acomodar primero esta parte. Porque si no, no entra a ningún lado y listo. O sea, parece sencillo, sencillo, pero tiene un poco de ciencia. No mucho, ¿no? Creen que sí. Uf, ciencia, no. Y quedó listo nuestro hot rod así. O sea, cumple su cometido. O sea, el modo vehículo parece un vehículo con un aire cybertoniano y con un aire tecnofuturista. Me hubiera gustado aquí que tuviera igualmente el signo Autobot de aquí las llamas, pero no, dejó esta moldura. Aunque tiene estos detalles en azul que hacen que se vean muy genial. Esta parte es en dorado para el ya sucrático spoiler. Obviamente aquí los pies pasan camuflajeados como alguna especie de turbina, si quieres verte así. Y el auto gira bastante bien. Para volverlo a transformar, pues solamente basta con básicamente ponerlo de pie. Separar los bracitos, separar este de aquí. Bajamos los hombros. Bajamos el otro hombro. Y listo. Giramos esta parte, perdón, del spoiler. Damos la vuelta. Y este, si se fijan, tiene aquí una pequeña hendidura. Esto va por aquí. Y ya. Listo, listo. Separamos los pies de nuestro transformer. Y ya. Quedó listo. Como lo pueden ver, es una review rápida. La figura, si tú me preguntas, te la recomiendo. Te la recomiendo si eres fan del personaje. Si te gustó Cyberbeast, porque si eres un coleccionista así muy, muy profesional, que yo dudo que es ese término. Este, pues a lo mejor puedes ver que no tiene mucho valor de juego. Pero personalmente a mí me encantó. Yo te la recomendaría. Es muy divertida y básicamente para ornar tus estantes con tus demás Transformers se ve genial. O sea, se ve muy bien en tus filas. Y básicamente sería todo. Sería prácticamente todo la review. Ya saben, si tienen alguna duda, pregunta o opinión distinta a la mía, háganmela saber. Yo trato de leer y responder todos y cada uno de sus comentarios. Pero antes de cortar el video, quiero que sepan que ahorita estamos grabando en otro estudio diferente, como ya se dieron cuenta. Y eso se debe a que estamos en otra parte de la República Mexicana. Estamos en el estado de Oaxaca. Por cuestiones laborales voy a vivir aquí un tiempo, 4 mesecitos, quiere decir que de aquí a febrero voy a estar aquí. Ay, se me asustó. Estas son algunas figuras que yo traía conmigo. Me traía, ¿qué planes hacer la review? Yo sé que la traje en avión, pero me quería hacer de nuevo aquí abandonar por completo el canal. No esperen muchas reseñas. Será básicamente lo que consiga mientras esté aquí. No puedo darme el lujo de comprar muchas cosas porque todo esto cuenta para mi equipaje y el equipaje tiene que estar documentado y tiene que pesar cierta cantidad, creo que son 25 kilos, así que trataré de no excederme. Y bueno, así, sin más que decir, me despido, les agradezco si escribieron el video hasta el final. Y ya saben, cualquier duda, comentario, pregunta, pendiente a mí, ya saben que pueden dejarla y yo trataré de responderla.